안녕하세요. En este vídeo de vocabulario básico vamos a ver frutas y verduras. Es importante que conozcáis el vocabulario de la comida. Fruta en coreano es 과일, 사과, manzana, 오렌지, naranja, 포도, uva, pineapple, piña, melón, melón. Suba, sandía. Pe, pera. Boksunga, melocotón. Mango, mango. Banana, plátano. Dalgi, fresa. Kiwi, kiwi. Coconut, coco. Gyul, mandarina. Cherry, cereza. Cam, kaki. Avocado, aguacate. Lemon, limón. Muhawa, higo. Ahora vamos a ver algunas verduras también. Hay dos maneras de decir verdura: cheso o yache. Utilizad la que prefiráis, no hay tanta diferencia entre ellas. Kamja, patata. Yangpa, cebolla. Maneul, ajo. Tangun, zanahoria. Tomato, tomate. Sangchu, lechuga. Bechu, colchina. Oi, pepino. Pimang, pimiento. Ejoba, calabacín. Oksusu, maíz. Kung, grano o soja. Son todo tipo de guisantes o legumbres. Brócoli, brócoli. Bosot, setas. Kungnamul, brotes de soja. Algo que se utiliza mucho en Asia. Gaji, berenjena. Koguma, boniato. Mu, nabo. Gochu, guindilla. Os habréis dado cuenta de que no todos son verduras, pero quería añadirlas porque las considero importantes. También tenéis que saber que en Corea se utilizan muchísimas verduras para los platos, pero si eso ya aparecerán en los próximos vídeos de recetas. Hasta aquí el vocabulario. Por supuesto, aquí no están todas las frutas ni verduras. Sería una lista muy larga para un vídeo de vocabulario básico. De todas formas, si queréis conocer alguna palabra más, podéis preguntarme en los comentarios y os responderé lo antes posible. También podréis encontrar la lista de vocabulario en Patreon. Os dejo una pregunta para que me respondáis en los comentarios. Es muy sencilla. ¿제일 좋아하는 과일이 뭐예요? ¿Cuál es tu fruta favorita? Espero que dejéis un gran me gusta si ha sido un vídeo útil. También que os suscribáis si no lo estáis y le deis a la campanita para ser los primeros en saber que he subido vídeo nuevo. ¡Hasta pronto!